Bueno, hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Retrojuegos. Hoy, como podrán ver, vamos con Bubble Bobble, ¿sí? Un juego... Bueno, la desarrolladora fue Taito y Romstar. El diseñador del juego fue Fujio Mizuki. Y un juego que sale allá por el año 86. Pueden jugarlo tanto uno como dos jugadores simultáneamente. O sea, vos en el juego controlás a dos dragoncitos que, bueno, tienen que... La historia habitual, ¿no? Recuperar a sus respectivas novias que fueron secuestradas. Incluso acá el nombre de este jefe final que la secuestra tiene nombre. Se llama Super Drunk, Super Drunk. Y lo enfrentás en el último nivel. Son 100 niveles. Cada dragoncito, ¿qué tiene que hacer en cada nivel? Bueno, eliminar a todos los enemigos que hay en cada nivel. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, tiran, escupen por su boca unas burbujas. Los enemigos se ven envueltos en esta, rodeados por esta burbuja, y empiezan a flotar libremente por la pantalla. Entonces vos ahí podés reventar la burbuja y eliminás al enemigo. Si por el contrario pasó el tiempo y no lo eliminaste, el enemigo se libera y tenés que nuevamente intentar atraparlo con la burbuja, ¿no? Cada personaje, incluso ahí los podemos ver, ahí se están viendo en pantalla, tienen nombre. Uno se llama Bub y el otro se llama Bobble. Uno se llama Bub y el otro se llama Bob. Y de ahí vienen los nombres, ¿no? De juntar las dos palabras. Burbuja y Bub, y burbuja y Bob, y queda de esa manera, ¿no? Burbuja en inglés, y queda el nombre así conformado. Nosotros acá vamos a jugar con la versión de la Commodore 64, como siempre. Esta versión de Commodore 64 sale un año después, en el 87, a cargo de Software Creation y Firebird. El diseñador que tuvo a su cargo esta versión se llamó Stephen Rudy. Y la música que vamos a escuchar durante la partida a cargo de Peter Clark. ¿Sí? Además de esta versión de la Commodore 64, hubo múltiples versiones para la Atari, para la Game Boy, para la MSX, para la NES, para DOS, para la PlayStation, para la Saturn, Amiga. Bueno, hoy día incluso hay versiones que las podés encontrar tranquilamente y descargártelas y seguir jugándolas. No digo esta versión que es del año 87, sino versiones actuales, porque es un juego muy de culto, ¿viste? Juego muy clásico, muchos de ustedes lo conocerán probablemente. Y bueno, no me voy más en palabras y vamos a los hechos. Presione 1 o 2. Vamos a poner un solo jugador, ¿ves? Vamos a hacer el de la izquierda, el dragoncito de la izquierda. Esta sería la primera pantalla. Recuerden que les dije que hay 100 pantallas en total. Y ves, con la burbuja que vos tirás, tenés que atraparlo. Y cuando reventás la burbuja, ahí eliminás al enemigo que larga alguna fruta. Ves que largan ahí fruta. Y además te da puntos, eliminar al enemigo. Y ahora pasamos a la segunda pantalla, al segundo nivel, ¿sí? No vamos a hacerlo 100, quédense tranquilos. Bueno, como siempre, ¿ves? Obviamente, si el enemigo te toca, perdés la vida, como me pasó a mí ahora en dos ocasiones. Y recuerden que si no reventamos la burbuja que atrapa al enemigo... ¡Auch! Listo. Si no la reventamos, el enemigo se libera y tenemos que volver a empezar. Me están dando duro y parejo. A ver si me puedo... Saltemos por acá. Saltemos, que vienen los muchachos. Ahí estamos. La burbuja tampoco recorre todo el largo de la pantalla, atentos. O sea... Ahí... Debe ser una de mis peores partidas, te digo. Soy malo, pero no tanto como en esta partida que estoy jugando ahora. Bien, ahí lo atrapamos. Ahí también.
Ahora sí. Y vamos por la fruta que largó, ¿ves? Después, bueno, también el juego tiene algunas particularidades, me estuve enterando. Por ejemplo, si vos llegás a hacer 10 niveles de corrido, sin perder ninguna vida, quiero decir, automáticamente accedes a pantallas ocultas. Pantallas que tienen bonus, que tienen objetos raros de conseguir, ¿no? Que no están en estas pantallas normales, por decirlo de alguna manera. Pero tenés que hacer al menos 10, ya te digo, 10 pantallas de corrido sin perder ninguna vida. O sea que si son 10 pantallas sería la... Bueno, se aceleró. Ahí está. Sería la pantalla 11, la 21, la 31, la 41 y así. Incluso también tengo entendido que si llegás a la pantalla 50 sin perder vidas, saltás automáticamente a la 70. La burbuja también te sirve para... Vos podés saltar sobre la burbuja y te permitiría llegar a lugares que de otra forma no podrías llegar, ¿no? Es un juego que se pueden jugar dos jugadores al mismo tiempo, ¿sí? La burbuja tampoco, además de que no llega... ¿Dónde estamos? Ahí estamos. Decía que la burbuja, además de que no llega a hacer a recorrer toda la pantalla, tiene un cierto alcance, también explota, ¿sí? Y si explota, tampoco te sirvió de nada. Ese pensé que lo había atrapado con la burbuja, pero no, queda uno solo. Que es este que viene ahí. A ver si lo atrapamos. Amigo, ahí te atrapamos. Vamos a buscar esa fruta. Y ahí pasamos. ¿Sí? Y bueno, y así hasta llegar al nivel 100. 100 pantallas por delante. No son siempre estos enemigos, te cuento. No son siempre estos enemigos. Hay distintos enemigos. Incluso hay... ciertos... mira este. Ese no sé lo que es. Es como una especie de bichito que te lleva. No sé bien qué es. Bueno, y te decía que hay elementos como bonus, ¿no? Que te permiten caminar más rápido, arrojar la burbuja más lejos. Estos, fíjate, estos son como unos fantasmitas, ¿no? Estos enemigos son como unos fantasmitas. Ahí estamos, bueno. No sé exactamente qué es eso que... Parece como una viborita que te lleva, no sé. Y bueno, ¿ves? Vamos, vamos. Ah, ahí se arroja burbuja, una burbuja azul. Mira, mira, mira. Te llevó un par de pantallas ese paragüita. Y acá no puedo disparar, ¿eh? Esos bloques me lo impiden. Bueno, bueno. Lindo jueguito. Clásico de aquellos años, ¿no? Algunos juegos, bueno, uno tiene que reconocerlo. Después de esa época nunca más se los vio, ¿no? Pero hay otros que sí, continúan estando vigentes. La gente hace reversiones, ¿no? Y bueno. Bueno, habrán visto una pequeña transición ahí en el medio. Les pido disculpas, algo dejó de funcionar, o el emulador, el juego. Así que lo dejamos por donde...
lo habíamos dejado en la pantalla anterior a esta, y bueno, lo continuamos. La idea siempre, bueno, ahí me agarró la viborita esa. La idea siempre el tratar de atrapar dentro de las burbujas a los enemigos, ¿sí? Y hacer que las burbujas revienten con los enemigos dentro antes que estallen por sí solas, ¿sí? Y bueno. Epa, ahí caímos. Obviamente la dificultad, a medida que vamos avanzando en los niveles, aumenta, ¿no? Así que bueno. Tratamos de... Ahí está aquel. A ver si podemos atrapar estos dos. No, me caí. Ahí reventamos uno. A ver si podemos caer ahí. No. Y ahí está, ahí estuvo el último. No sé si podemos llegar ahí arriba. No, no llegamos. Y bueno, más o menos con esto tenemos una idea de lo que la va el juego. Mi frase de siempre, ¿no? Ahí están todos dentro del corazón, no sé qué onda. Ah, bueno, ¿ves? Como que ese que agarramos recién los congeló, ¿ves? Ahí está. Ahora el tema es cómo salgo yo de acá. Andás a ver. A este lo reventé. Y creo que queda el último ahí. Que no sé por dónde va a aparecer. Ahí está. Y ese ahí agarramos al último. Y listo. Y bueno. Espero que les haya gustado. Este fue el Bube Bloble, ¿sí? De Taito, lo habíamos comentado, jugándolo en esta versión de la Commodore 64, ¿sí? Así que bueno, será hasta la próxima entrega. Pásenla bien.